Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves, y ahora vamos a hablar de una exposición que se va a estar llevando a cabo en homenaje al Día del Padre, donde un colectivo de artistas plásticos, pintores y más, pues se van a estar presentando para que usted tenga la oportunidad de poder adquirir, conocer y disfrutar de estas preciosas creaciones. Para ello vamos a platicar con el artista plástico, poeta nicaragüense, pintor y gran artista nacional como es Eloy Morao, con el cual nos va a comentar un poquito acerca de esta actividad, cuándo y dónde y cómo usted puede ser partícipe de ello. Estimado Eloy, buenos días, bienvenido, un gusto y un placer que esté por acá en la revista. Muy buenos días a todos los que nos ven en esta revista tan maravillosa, el Canal 12, siempre tan amable de invitar a los artistas y a todo el que se dedica al ámbito cultural. El día de hoy vamos a hablar sobre una exposición que va a haber en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano a las 3 de la tarde, donde estaremos exponiendo muchos artistas ya conocidos, otros emergentes. El coordinador de eso es el licenciado Marvin Caldera, que estará haciendo la presentación. Y entre ellos tenemos también como invitada especial una artista de 8 años que se llama Nakin Kusterman, sobrina mía y además alumna, que ya lleva su segunda exposición con esta. ¿Y tiene 8 años? 8 añitos, wow. Sí, 8 añitos. Ella ya, interesante. Y sí, vemos muestras de las creaciones que hace. Entonces, ¿esto es hoy? Esto es hoy a las 3 de la tarde, entrada libre, entrada no cover, para los que hablan inglés. Así es, no cover. No cover. Para que puedan acceder y disfrutar de ello. Que puedan llegar, los esperamos con los brazos abiertos y que disfruten de la maravillosa exposición que siempre nos brinda el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, abriéndonos la puerta. ¿Este es un colectivo? Es un colectivo, es una exposición colectiva. Ok. En homenaje al Día del Padre, como lo dijo. Sí. Entonces, ¿cuántos artistas están involucrados en esto? Además de su sobrina de 8 años, de además 8 años. De usted, ¿cuántos artistas más o menos están involucrados en esto? Somos alrededor de 30, más o menos 30. No tengo la cifra exacta, pero entre ellos está su servidor, Ledia Gutiérrez. Una artista. Sí. Pintor ahora, ¿viste? Sí, de Matagalpa para el mundo. Exactamente. Buena pintura. Sí, sí. Buena, excelente. Está doña Luncia Valenti, que también es una destacada. Alberto Sándigo. Astrid Paniagua. César Agüello. Damián Arellano, que también es muy conocida. Marta Lorena Valerio Porras, Margarita Cantón, Ernesto Noguera, Raquel García, Luis Alberto Morales, entre otros, pues. Okay. Nos acompañará también el poeta Ayac Delgado. Okay. Sí, Ayac Agurto, perdón. Ayac Agurto. Estamos viendo diferentes, o sea, la presentación que va a haber hoy, esta exposición que van a tener, esta expo colectiva, son de diferentes formas de expresión artística desde lienzo. Sí, todas son pintadas al lienzo, todas. Sí. Puede ser, algunas son al óleo, otras son al acrílico, de diferentes tendencias, surrealista, realista, hay abstractas, retratos también, como esa muestra que son retratos de este servidor. Sí, estamos viendo esas obras que usted ha creado. ¿La exposición va a estar abierta a partir de hoy? ¿Cuánto tiempo va a estar? Va a estar una semana. Okay. Sí, a partir de hoy pueden llegar a verla, el que quiera, pues. ¿Y van a estar los creadores de esta belleza? Los creadores, algunos, okay. No todos quizá, pero ahí se pueden referir al coordinador del Centro Cultural, donde él les podrá dar los números telefónicos si le interesa alguna pintura, comprarla, entonces ya tienen la referencia, la tienen ahí. Y también pueden llegar, va a optar, por ejemplo, que hoy usted nos acompaña, usted va a estar presente, entonces usted también puede hablar de eso, que cuando uno va a una exposición, si usted no aprovecha al que creó la obra para platicar, no sé qué hacer, porque hay que aprovechar, si no está, pues llega a apreciar, a ver, a entender qué trata de plasmar el creador, el pintor en esa obra. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una de las que usted, me imagino, va a estar en el presente. Esta que tenemos acá, ¿qué representa? Esa representa a la madre, fue para el Día de la Madre, para la exposición del Día de la Madre. Federico, por favor, ahí.
Desgraciadamente, bueno, no pude traer la del padre, que es la que estoy exponiendo ahorita. ¿Pero la pueden ver hoy? La pueden ver hoy, la pueden llegar a ver. Pero, porque ya está montada, pues no se puede desmontar. ¿Cuántas horas lleva hoy? Hoy son dos obras. Ok. Dos obras. ¿Y si alguien está interesado, ya ahí nomás la puede adquirir? Ahí nomás. Ahí nomás la puede adquirir. Ya, todo aquello. Y también a las empresas, porque algo que se ha venido creciendo en nuestro país es que muchas empresas están comprando el talento nacional, la obra, y la están poniendo en sus diferentes salas para presentar y conozcan pues estas esas creaciones. Mi estimado don Luis, en este caso, aquí estamos viendo esta que representa obviamente a la madre en celebración del Día de las Madres, sí. Pero este evento pues que inicia hoy es en celebración del Día del Padre, y pues también van a poder ver esta obra que él realizó en conmemoración del Día del Padre. Otra de las preguntas es, inicia a las 3, ¿qué va a haber? ¿Hay un acto, inauguración? Coméntenos, por favor. Sí, hay una dinámica, por ejemplo, de lectura de poesía. Okay. Ya va a llegar un cantante que él se llama cantautor, Moisés Gómez. Okay. Gámez. Y va a haber baile folclórico, una dinámica completa. Pues, arte, cultura y literatura. Literatura, con poesía. Exactamente. O sea, es un excelente momento de expresión artística hoy a las 3 de la tarde. No cover, como decía. No cover. Eloy, totalmente gratis. Totalmente gratis. Allá en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, que usted ya sabe dónde está ubicado. Solo tiene que avanzar perfectamente ahí por la Avenida Universitaria. Bueno, si no saben, son de los semáforos de la UCA, 700 metros al norte, 100 metros al para oeste. Para hacerle publicidad a una pirámide. Hay una pirámide ahí, enfrente de la pirámide. No. Ahí está ubicado, ¿no? Okay. Más fácil y más sencillo. O el estadio, pues, el estadio de béisbol, ahí a mano izquierda. Correcto, ahí sí, es así. Va a estar directamente en actividad, que hoy inicia y va a estar, como decía mi estimado Luis, una semana en la cual usted puede ahí tener todos los contactos, la dirección, la ubicación y también conocer más de la obra. En el caso de usted, mi estimado Luis, coméntenos, por ejemplo, y la vez pasada yo sé que ya nos acompañó y nos decía que usted trabaja, el que quiere es con pedido, porque primero él lo dijo y fue bien claro, y toma las palabras que él dijo, no es barato, porque no, esto es un arte, no, es que un se arte. Estima, que se valora, y antes de venderlo a un precio que no es, mejor me lo quedo, porque ha sido corazón, emoción, y el plasmar todos esos sentimientos en una obra. Sí, definitivamente yo prefiero, antes de darle un precio, digamos, módico, porque la pintura no es módica. Correcto. Es algo de lujo. Así es. Entonces, hay que pagarla bien. Hay unos artistas que andan regalando su trabajo y eso es deprimente. Definitivamente el arte cuesta, ¿sí? Tenemos que valorarlo, tenemos que darle valor en este país sobre todo. Y que no vengan aquí los extranjeros a llevarse obras, por ejemplo, de $100, ¿qué es eso? Bueno, vamos, muy agradecido. Y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.